Hola, ahora sí, vamos a nuestro Edén, sigamos. Un Edén bueno, ¿eh? Pills, 10 stars. Sí, hoy vamos a hacer casualeo, ¿eh? Hoy vamos a hacer casualeo. ¡Uy! Madre mía, casi la lío ahí, ¿eh? Casi la lío que no podía salir. Esto me gusta más, la verdad. Vamos a por Future. Vamos a por Future, ¿eh? Future, estás acabado, chaval. Muchísimas gracias por ese bitazo ahí, Flurry. ¿Qué hace el metrónomo? Te da un efecto aleatorio de ítem cada vez que lo activas. No está mal, pero la Ivy Bag es muchas veces una rotura de juego. No, porque el Dead Sea Scrolls, vale, te da solo activos, vale. Y el metrónomo te puede dar cualquier efecto. Es que compararlo con el Dead Sea Scrolls es un poco... Ya tengo más daño que el anterior run. Hostia, qué puto temazo, ¿eh? Está en la playlist esta. Es que la playlist es tan tocha que... Esto... Es que el Swallowed es el Swallowed, tío, pero... Pero el Team Bulb es muy bueno, tío. Es mucho daño ahora mismo. Son muchos stats ahora mismo esta mierda, ¿eh? Vamos a esperar. Ojalá un doble trinket, tío. Donde sea, me da igual. Ojalá un doble trinket. Un ombligo, un bolsito de mamá, algo, tío. Es que Ivy Bag y Swallowed Penny está roto de manual ya, ¿eh? Pero estos stats están muy ricardos, ¿eh? Las cosas como son. Vamos a ver la tienda, ¿no? Basura al pico. Y no le he tocado para descartar. Joder, esto es un Humbling Bundle, tío.
Esto es un puto Humbling Bundle, tío. Es que solo necesitamos el restock. Espérate, ¿sabes? Dale, stop. Vale, stop. Stop un segundo, ¿vale? Stop un segundo. Que nos estábamos volviendo locos, ¿vale? Espera un segundo, que nos estamos volviendo locos. Buah, ¿y Gula con más vidita? Yeah. Yeah. Esta seed ha salido rota ya, ¿eh? Esta seed ha salido rota ya. La seed la tienes aquí, Rekaru. Fíjate en mi dedo. La puedo casi tocar, ¿vale? Qué pena, bros. No salió. Pero bueno, quedan más tiendas. Entiendo, ¿vale? Pero. Yo creo que con todo lo que tenemos, podemos renunciar a... Creo que con todo lo que tenemos, podemos renunciar al trinket, ¿no? Potato Piller. Por eso existe la regla de la tienda. No es que haya que descartar, es que por eso existe la regla de la tienda, claro. Robotic, déjame jugar tranquilo al puto juego, ¿vale? Hazme el favor. Grit solo puede salirte en dos tiendas, eh. Pues podéis crear una apuesta, no sé. No sé qué predicción puede llegar a caer, pero bueno. Breaking Run es una buena predicción para esta. Vosotros queréis ver el glitch de Krampus, ¿verdad? Pues yo os lo enseño. Dos coals. ¿Queréis dos coals? No, pero si tienes un reroll, ¿vale? Si tienes un reroll, buenas vesperón, podrías cambiarlo por otros dos ítems, ¿vale? No se pueden hacer infinitos coals, ¿vale? Necesitas un enemigo vivo. Aquí, si yo hubiera tenido otra bomba, hubiera echado una bomba aquí, ¿vale? Hubiera echado otra bomba aquí y podía haberlo repetido. O sea, en esta sala se puede hacer hasta tres veces.
Una si te sale un enemigo aquí, otra si te sale un enemigo aquí, otra si te sale un enemigo aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Vale? Matas a Krampus y dejas un cráneo vivo. Sales y entras. ¿Vale? Sales y entras. Rompes esto. Sale un cráneo. Sales y entras. Rompes esto. Sale un cráneo. Sales y entras. ¿Vale? Y sale una hiera. Vamos a coger los dos coals, ¿no? Claro, la máquina interpreta que ya has completado la run, o sea, que no la has completado y te vuelve a dar el boss. Es útil para si tienes un reroll, claro. Si tienes un reroll es súper útil, claro. Ha puesto 10k de puntos. Claro, para un dado es la leche. ¡Hola, verga, tío! Nada de pastillas. En este canal no aceptamos el uso de fármacos. ¡Jo! Ese Perthre, cómo me hubiera venido bien antes, ¿eh? Ese Perthre me hubiera venido muy bien antes, tú. Ahí hay dinero, ¿eh? En esa sala hay dinero, ¿eh? En esa sala hay dinerillo, ¿vale? La arcade no puede ser ahora mismo porque estamos en Caves 1. Solo salen pisos pares. Otro Perthrom. No puedo tirar el caos ahora. Me gustaría, pero no puedo tirar el caos ahora. Por la sencilla razón de que pierdo muchas posibilidades de tener restock. Pierdo muchas posibilidades de tener restock, sí. Lo va a comprar para sacarlo y que no vuelva a salir. Porque las tiendas sí que tienen ese stat. Total, como tengo dinero, ¿sabes? Como hay dinero. Hombre, prefiero la hiera al emperador ahora mismo. No, dinero no me falta. Voy a usar el dado número 3, tío. Voy a usar el dado número 3. Espera. Se me acaba de ocurrir. Espérate, vamos a usar el dado número 3. Pero vamos a usarlo bien. Voy a haber hecho ya a los dos perros, ¿eh? Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien.
quiero atajar por aquí, tío. O sea... Que te cambie todo lo del suelo, sí. Sí, sí. Ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien. Yo creo que ya... Ok, vamos. The chariot. Carta de Judgment. Aquí que tenemos... Vale, es un, sale un puto Vegar de bombas, tío. ¡Qué juego más troll, tío! Había un cofre con pinchos en la puerta, tío. Había un cofre con pinchos en la puerta. Qué sos retroll, ¿eh? Jo. Sos retroll, ¿eh? No está mal, ¿no? ¿Cuándo salía Repentance? 31 de marzo. Me sirve. Se puede estudiar, Cali, se puede estudiar. 58 días no es nada, hombre. Además, febrero ya está ahí y es un mes muy corto, ¿no? Febrero ya está ahí, es un mes cortísimo, vamos. ¿Sabéis lo que podéis hacer para que vuestro tiempo pase más rápido? Jugar al Black Desert Online, tío. Eso, ahí pasan las horas de puta madre. Creo que no es bisiesto, ¿no? No me gusta mucho este... El piso parece largo, ¿eh? ¿Qué pasa rápido con pis del Cuphead? Estoy mirando a ver si hacemos algo, una otra categoría, ¿eh? Aunque me gustaría mejorar todavía más la nuestra, ¿no? No, hater person. No. Ya tenemos aquí... Con el grid podéis hacer esto, ¿no? Que bueno, mucha gente lo sabe, pero vamos a enseñarlo también. Es que claro, en el mundo 1, Vesperón, con el skip de las ranas, en el skip de Hilda y el skip de la máquina de tal... Pues que tenemos minuto y pico, ¿sabes? De ahorro, por así decirlo. Así lo podéis hacer también. Lo podéis repetir las veces que queráis.
Pero bueno, yo como tengo toda la pasta, no lo repito. Es que siempre sale lo mismo. Fluffy. O sea, tú haces eso y él siempre dropea lo mismo. Claro, si te sale el Steam Sales, es Steam Sale de free y tal, ¿vale? Lo que te dé es free, pero siempre dropea lo mismo. O sea, lo puedes hacer 20 veces, pero es que siempre dropea lo mismo. Eso pues se debería llevar un parche, sí. Pero bueno, no lo han parcheado. Wow. Es que si hago perezo aquí... Vale, sí. O sea, si hago perezo aquí no es... Aunque sea... Este layout es un esto normal. Ya tengo las piezas del barco del BDO. Ya me he hecho el barco, sí. Ahora el siguiente. Joder, otra vez Curse of the Unknown, tío. Otra puta vez Curse of the Unknown. Que no sé la vida que me queda, tío. Que ya hace dos pisos que no me sé de la vida que me queda, tío. Con esto voy. No hace falta ser greedy. No estamos haciendo speedruns. ¿Algún consejo para hacer los dos archivos restantes rápidos? Sí, copias y pegas el que tienes y le cambias el número del 2 al 3. O sea, le pones del 1, ¿vale? Que tendrás. Le pones el número 2 al final y le pones un número 3 al final. Y ya está. Eso es lo más rápido que se me ocurre. Eso vale, claro que vale, sí. Una breaking run en Ice of Clash. Eso es jodido, ¿eh? Eso es jodido, sí. O sea, hay uno que se llama AB no sé qué, Persistent Data. Vale, esto quiere decir que no hay grid en la tienda. O sea, vuestro el archivo, lo cambias el nombre a 2-3 y ya está. El doble cobal sirve como uno, sí. Sí, también lo explico. Que la Ivy Bag es Breaking Run. La Ivy Bag es Breaking Run, Dios. Diplo, ¿eh? Hay más percers por ahí, ¿no? Tenemos cuatro.
Malo será, ¿no? Joder, hay 4 ítems, tío. Hay 4 ítems, tío. O sea, hay 3. Mi mente va a toda velocidad, ¿eh? Cuando hago las breaking runs es como calculando todas las opciones. Esto creo que genera otro ítem, ¿verdad? O sea, si yo lo agarro con Mr. Me, genera otro ítem. Es un ítem que nos quitamos, ¿no? Hijo de una hiena. No hay más pilas, ¿no? Y aquí no hay pilas. Bueno, no pasa nada. Hemos sacado un ítem más. Podían ser 2, hemos sacado un ítem más. Voy a ver, voy a probar en este saquito, que creo que es lo único que queda ya. Vieja nano. Bomba al espejo. Bomba al espejo me parece bien. Sí. Por si sale alguna pil de pilas. Steel. Retrovision. iPhone pill, sí. Power Peel. No. Penita. Bueno, pues... One more. Vale, y ahora sale la... Ahora sale la batería, ¿no? Solo queda una, bros. Solo queda una, bros. Verga, ven. Qué putada, ¿no? Qué putada, tío. Qué putada, tú. Bueno, queda otra... teórica tienda, ¿no? Queda otra teórica tienda. No sé si llegaríamos a Hash, ¿eh? O sea, habría que ir muy rápido. Vaya. Tengo toda la vida. Hombre. Si, por ejemplo, me sale cursos de Lost, pues sí que es un problema, claro. Pues no voy, no voy a... No sé dónde voy, ¿sabes? O sea, yo no tengo muchos problemas en ir rápido, pero... Pero sin saber a dónde vas, molesta. Counterfeit Penny. Toda la habitación huele a sofá nuevo ahora mismo. Eso es un perro. Eso es un Ansus que no podemos usar, que me vendría muy bien. Puta sala de mierda, ¿no?
Claro, hay salas que no están en el Racing Plus. Y claro, pues te quedas loco. ¿En serio, tío? Vámonos a Hash cagando leches. Vámonos a Hash cagando leches. Corre por mis puntos. ¡Go! Si tenemos mapa, no es todo lo malo. Llegar... pues se puede llegar. De hecho, voy a tirar aquí la... The Moon. The Moon. Llegamos sobrados, eh. No os preocupéis que llegamos sobrados. La puta madre, tú. Vaya puto débil dial para no pillar nada, bro. Vaya puto débil dial para no pillar nada, tú. Vaya, una iguasa ahora, eh. Bueno, espera. Necesitamos un restock, tío. Si no, todo se va a la verga. Bueno, Skyren. Llevo una hora en esto. Bueno, llevo una hora, ¿no? Hemos hecho la daily. Eso puede ser una percero, hay que mirar. Una Ansus ahora. Ya no me sirve. ¿Qué? Que nos vamos a Hash, ¿eh? Que me iba, ¿sabes? Yo me iba... yo me iba enfilado, ¿eh? ¡Va, tío! Lo siento, boys. Yo no había tocado la máquina esta, no la toqué, tío. No sucedió. F en el chat por la Breaking Run. No pudo ser. Y ahora, encima, tengo que matar a este cabrón. Aún puede salir un D20, ¿eh? Y podríamos hacer muchas cosas, pero... qué grande Hash, eh. Para mí no es nada. Pero... me da... ¿sabes? Me da pereza. Yeah.
No, la fase. La fase de no pegarle. Es que esta fase de que no le puedes pegar, tío. Y hay proyectiles por todas partes. ¿De qué va? O sea, ¿esta fase de qué va? A ver, alguien me la explica. O sea, ¿cuánto tiempo se puede pasar escondido? O sea, ¿cuánto tiempo se puede pasar escondido, tío? Llevo ya un minuto. O medio. ¿Ya se ha vuelto a esconder? ¿No? Ahí va, que me está tirando las... Muy pesado. Muy pesado. Montar el caballo en el barco. Vamos. Para llevarlo al EMA, picarón. Vale, es una black. Estaría bien tener una... Ahora sí, una hiera. Alguna cosilla, ¿no? Vamos a buscar runas, sobre todo. Una blank rune es una opción. Buenas, Mike. Up, 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 up. ¿Puede haber algún campeón más en esos años? Ni que tuviera el cinturón de campeón, no lo llevo, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues aquí pasando los días. Hoy la verdad que ha venido el señor de IKEA. Porque hice un pedido por internet, me ha traído cositas. Y me ha tocado trabajar hoy. No he podido jugar a mi video. La Black Rune absorbe. Y la Blank Rune te da un efecto aleatorio de... runa. Y un 20% de posibilidades de resetearse. Vale. Buen día, Enric. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me cago en todo, ¿eh? Tengo 4,62 de suerte. Y se traga 10 monedas sin darme nada, tío. ¿Has usado alguna vez la consola? Alguna vez la he usado, sí. Pero en esta run no puedo, ni siquiera, porque... O sea, yo aprieto el botón de consola
y no pasa nada. Para tener la consola necesitas un mod puesto. O sea, en estas runs es imposible usar consola porque no se puede, vamos. Ya, pero hay mods blancos para usar la consola. Pero es que no le veo ningún sentido. Después de 6.000 horas, ¿qué puede hacer la consola por mí que no pueda hacer yo por ella? Sí, la consola está bien para probar, pero cuando llevas tantísimas horas al juego, ¿sabes? Tú eres la consola. La he usado muy pocas veces. Alguna vez que ha surgido aquí alguna duda en el stream o lo que sea. Ahora falta el típico, ¿no? Hostia, Crafter, no te gastes la pasta, que igual te sale un mole equals power. Tremendo. La consola, pues, yo qué sé, tío, sirve para tepearse, para que te dé cosas, para, yo qué sé, tío, hacer spawnear enemigos. Puedes ir al piso que tú quieras, en la semilla. Pones stage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así está 11, creo. Claro, está pensada para testear en los mods. Curse of the Lost. Genial, maravilloso. Bah. Amigos, se nos fue la breaking. ¿Cómo es eso de que no hay que descartar? Sorpresa, no hay que descartar. Bienvenidos a 2021. Nunca ha habido que descartar ningún ítem para que no te vuelva a salir. Yo no tengo que tocar esto para que no me vuelva a salir. No me va a volver a salir nunca. Sorpresa, bienvenidos a 2038. Bienvenidos a 2038. Esto no me va a volver a salir nunca, a no ser que agarre caos, por ejemplo, que es algo que destroza las pools. Pero os han engañado, tío, os han vendido la moto. Llevan años engañándoos. Llevan años engañándoos. Os meten cosas en el grifo, en el agua del grifo, y encima os dicen... que hay que tocar los ítems para descartar. Bueno, eso dices tú. A mí Alex me dijo que se tenía que hacer. Bueno, si vosotros os fiáis de Alex, ¿sabéis? A ver, ¿alguien puede pasar mi vídeo de los 10 errores que cometéis en el Isaac? Para ilustrar a la gente. Yo me imagino... Tenía que haberle puesto la miniatura, ¿sabes? Tenía que haber puesto la miniatura... De... Vale, ahí lo pasa Cali. Este vídeo lo tenéis que ver todo el mundo, el 10 errores de Isaac. La miniatura esa
de a las 4 de la mañana, dice 10 cosas que no sabías sobre Minecraft. Y el perro, así, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cómo no voy a saber? Pues ese vídeo es igual, ¿vale? A ver, ¿cómo no voy a saber? Pues este vídeo. En ese vídeo explico todos los casos y mitos que ha habido en el Isaac muchas veces, ¿vale? Y sobre todo, explico la pool de los objetos. Explico la pool de los objetos y explico en qué ocasiones, pues, deberías o no tocar los ítems para descartarlos. Pero en un 80-90% de los casos, no tienes por qué perder tu tiempo de tu vida haciendo esto. ¡Me voy! ¡A todos a la habla! ¡Me voy! Pues así. Toca la tienda, toca las bibliotecas, toca la course room, bla bla, ¿no? Para eso está el vídeo.